Hola chicos, buenos días y bienvenidos a un nuevo video. Este es nuestro tercer video en Cancún. En la descripción encontrarás el enlace a los dos primeros. Y continuando con este viaje, hoy visitaremos una playa, una isla, pasearemos en ferry y más. Así que si quieres saber qué más haremos aquí, sigue viendo. Ah, pero antes, este viaje lo hicimos antes de la coyuntura actual. Pero consideramos que en este video te brindaremos información valiosa que te podría ayudar si estás planeando visitar esta parte del mundo. Ahora sí, continuemos. Nuestro primer punto es Playa del Carmen. Y pueden encontrar el Parque de los Fundadores. Justo aquí pueden ver a los famosos voladores de Papantla, que es una danza que simboliza una plegaria a la divinidad para que haga caer la lluvia. Esta danza tiene muchos simbolismos. El mismo descenso de las danzas representa la caída de la lluvia. Y estas hermosas estatuas son impresionantes para tomarse fotos. Además que los atardeceres en este punto son increíbles. Ahora vámonos de compras. En la Quinta Avenida y en Plaza Placayar encontrarás de todo. Puedes hacerte fotos, pasear o hacer compras como en nuestro caso, que decidimos comprar un celular. El costo fue más económico de lo que pudiéramos haber encontrado en Perú. Además, México tiene un incentivo con respecto al reembolso del impuesto que será vía transferencia electrónica 40 días después de la fecha de salida del país. En caso de que la mercadería comprada sea mayor a 5.000 pesos, el turista la puede solicitar a los asesores de servicio de Taxback. ¿Dónde encuentras a estos asesores? En los módulos del aeropuerto o en las playas de Playa del Carmen. Ahora tomaremos un paseo en ferry, porque iremos a Cozumel. Cozumel es una isla que debes visitar una vez en la vida, ya sea para nadar en sus cristalinas y tranquilas aguas o para practicar buceo en sus increíbles arrecifes. Los boletos los puedes conseguir en los alrededores del Parque de los Fundadores, cuyo costo aproximado es de 160 hasta 190 pesos mexicanos. Eso dependerá de la empresa y de la temporada en la que viajes. Viajar en ferry ya es una experiencia increíble en sí misma, porque este medio de transporte es increíble. Para iniciar, porque el personal es muy amable. Segundo, porque la decoración del ferry es muy impecable y cómoda. Te recomiendo ponerte cómodo y disfrutar de todo el recorrido. Ahora vámonos a la isla Cozumel. Este es nuestro siguiente punto. Cozumel es un puerto popular para cruceros, famoso por sus sitios de buceo, ya que hay una gran variedad de puntos para poder hacerlo, en torno a una sección del arrecife. Y además, dependiendo del tour que tomes, puedes visitar las esculturas sumergidas del Museo Subacuático del Arte. Puedes recorrer sus playas con cuatrimotos, snorkel, tomar sol o simplemente nadar en el turquesa de este hermoso mar. Este es un lugar que definitivamente no debes dejar de visitar si vienes a Cancún. Además, puedes pasear por la Plaza Confetti y aprovechar en comer. Estás en esta parte de México, aprovecha en tomar un tour por Tulum. Es una ciudad muy conocida por sus ruinas, muy bien conservadas por cierto. El edificio principal es una gran estructura de piedra llamada el castillo.
que se alza en la parte superior de un acantilado rocoso sobre las playas de arena blanca y el mar turquesa. Esta es un área costera con manglares y cenotes. En nuestro recorrido pudimos ver un coatí e iguanas. Por cierto, recuerda que tenemos más videos en nuestro canal. Solo debes entrar en el buscador de YouTube y colocar Vámonos y encontrarás videos de nuestros viajes. Incluso tenemos videos en esta nueva normalidad. Nos ayudarás bastante dándole like a nuestros videos y suscribiéndote a este canal. Y fue así como culminamos este tercer video de nuestro recorrido en Cancún. Esperamos que haya sido de ayuda. Cuéntanos si ya visitaste alguno de los lugares que te mencionamos aquí. Si tienes alguna duda sobre lo que te acabamos de mostrar, nos lo puedes hacer en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y suscribirte. Así nos ayudarás a seguir creando contenido para ti. ¡Chao!